Buen domingo para todos, bienvenidos a esta nueva edición de Santo y Pecador a través de la pantalla de Canal 10 en la grilla de Super Canal, donde hablamos de política los días domingos, como para que nos relajemos un poquito nada más. Y en esta semana tan especial, una semana compleja para entender el entrelineado de la política, qué podría llegar a pasar hacia futuro tras la aprobación de la ley base del gobierno nacional. Pero uno de los puntos locales tiene que ver, hablando y desarrollando los temas de la semana, Textilcon volvió a ser escenario de la polémica, como así también la de la pelea de trabajadores que llevan adelante una medida de fuerza extrema de vivir adentro de la fábrica tomada. Recordamos, venimos hablando mucho de esto, y recordar que ellos permanecen allí, agotados, cansados, divididos por algunos temas, incluso con responsabilidad de la política, están viviendo dentro de la fábrica textil que está ubicada en la calle Echevarría, a una cuadra del casco céntrico. Estos trabajadores que pelean por su fuente de trabajo, que luego quieren una continuidad laboral, pero al mismo tiempo intentan reclamar de la deuda que tenía esta empresa de Carlos Vilariño, este sacha empresario de Buenos Aires, que decidió un día levantar las cosas e irse sin previo aviso. Cambiando en otro tema, sin duda la manifestación de los trabajadores municipales en las calles de la ciudad se hace sentir tras idas y vueltas. El Ejecutivo ha anunciado o le ha propuesto al SOEN un 8,8%, situación que fue rechazada de plano por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, que incluso intensificaron la protesta, ya que llevaron esta manifestación hasta el nodo tecnológico, allí ubicado en calle Avenida Güemes y Avenida Virgen del Valle. Y este nodo tecnológico será escenario esta semana de nuevas manifestaciones y de un acampe. ¿Qué dice el SOEN? Yo no digo que se dio, pero sí bajó las pretensiones del 50 al 18%, algo parecido, dicen ellos, a lo que ofrecía el gobierno provincial a los empleados de la administración pública. Vamos a ver cómo se desarrolla esta semana, porque incluso los mismos municipales denunciaban o advertían de que se habría activado este protocolo antipiquete. Recordemos que tiene una aplicación nacional, pero que no es de uso obligatorio, cada provincia lo puede usar. ¿Cuál es? Básicamente de que no se pueden cortar arterias, las manifestaciones tienen que hacerse en la vereda, situación que acá en Catamarca no se va a dar, claramente, porque no tenemos ni siquiera veredas. Pero bueno, forma parte también de la agenda de la semana. El gobernador Raúl Jalil habló. Prestemos atención a lo que dice el gobernador. Buenos días, primero agradecerle al ejército y los próximos años que festejemos el día del ejército, ya vamos a tener el ejército en Catamarca, así que estamos avanzando con las obras, estamos coordinando con las viviendas, y bueno, van a ser 300 oficiales, suboficiales que van a venir a trabajar a Catamarca, así que muy contento. También estamos hablando con algunos empresarios que se quieren hacer cargo de la empresa que ha tenido dificultades en el tema textil. Estamos reactivando toda la obra pública. Creo que lo peor ha pasado y soy muy optimista del país. Hay que apostar al turismo, a la minería, a la agroindustria, y en eso estamos trabajando. ¿En esta semana va a haber respuesta para la gente de Textilcom? Hay varios empresarios que están interesados en hacerse cargo de la empresa. Se tiene que hacer cargo una empresa. Hoy le damos una ayuda económica, pero nosotros estamos buscando empresarios que se hagan cargo de la empresa y ya hay dos o tres interesados. ¿El gobernador, sobre el plan potenciar, hay alguna respuesta? Tengo una reunión esta semana con la ministra Petovelo, y vamos a dialogar. El diálogo, el camino, nuestra posición política defendiendo Catamarca, y como bien les decía, estamos reactivando toda la obra pública y el mes que viene estamos planteando a partir de junio las nuevas obras que vamos a realizar en estos años de gobierno. Gobernador, ¿de a poco se empieza a realizar los arreglos con los gremios en materia económica? Bueno, nosotros ya tenemos todo hasta fin de año. Creo que los gremios tienen que entender la situación del país, y creo que también es importante que todos los gremios, incluido el SOEN, arreglen con el municipio. ¿Va a intervenir para ayudar al intendente Gustavo Sadi a resolver el conflicto? Bueno, nosotros siempre estamos ayudando. Este mes hemos girado 1.500 millones. Es probable, ya les dije, que como viene la recaudación,
los ayudemos a todos los intendentes de todos los partidos políticos con el aguinaldo, que esto también es una buena posición. Pero bueno, yo soy muy optimista del país, hay que seguir adelante, hay que seguir construyendo una Argentina entre todos y respetar, ¿no? Ya la gente eligió un presidente, eligió un intendente, ayer estuve con el intendente Eduardo Córdoba de Andalgalá, que no es nuestro partido, con el Cúscara, que tampoco es nuestro partido, el 24 con Freddy Hoffman, pero bueno, hay que construir y seguir trabajando. Usted sabe que hay problemas con el tema de los pagos a los obreros que están construyendo las viviendas, justamente los militares, dos quincenas le están debiendo. Eso está al día, yo hoy hablé con Fidel, estamos al día y voy a hablar con él. Y hoy le exigí que a cada pago que hace a las empresas tenga que presentar el formulario que acredite el pago a los obreros. Gobernador, ¿qué opina de la nueva convocatoria del presidente de la Nación, Milei? Mire, yo de nuestra posición hay que dialogar, lo he dicho el primer día, pero hay que no solamente dialogar con el presidente, sino con cada intendente e intendenta de distintos partidos políticos que forman parte de lo que ya la gente eligió. Siempre la expectativa de que pueda mejorar la situación. Yo creo que ya está mejorando la situación, esa es una opinión personal, la recaudación viene bien, nosotros vamos a acompañar con la inflación, les damos el 18%, estamos reactivando toda la obra pública, vamos a apostar mucho al turismo. Ayer estuve con, vamos a hacer un nuevo hospital, que no lo vamos a denominar San Juan Bautista, sino va a ser Carlos Malbrán. Ya hoy me junto a las 9:30 y a las 11 viajo a Buenos Aires. Gobernador, el 4 de junio el intendente se reunirá con los legisladores en el Congreso. Él sí, bueno, no está de acuerdo mucho con el gobierno nacional. Bueno, hay posiciones distintas, eso, yo no me voy a pelear con nadie, yo tengo mi posición política, el camino es el diálogo, y mira, hasta la matemática determina que el diálogo es mejor que la confrontación. Así que nosotros vamos a seguir apostando, mientras yo sea gobernador, al diálogo. ¿Ahora está viajando? Ahora viajo a las 11:30, tengo una reunión con el ministro de Salud y con el ministro de Obras Públicas, porque bueno, ya hemos decidido construir un nuevo hospital, Malbrán, y un hospital de urgencia también cerca de la circunvalación. Así que, ¿San Juan Bautista en la parte de adelante? Bueno, eso tuvimos un problema porque la Nación nos hizo cargo de la obra pública. Y bueno, se está rediscutiendo un proyecto y la verdad que necesitamos también un hospital de urgencia cerca de la circunvalación por los accidentes, por lo que necesite, ¿no? Sobre el correo argentino, ¿qué pasará? Yo me dedico a lo mismo. Nosotros pensamos que hay que dialogar, las políticas nacionales las determina el presidente, las políticas provinciales las determinamos nosotros, y este mes estamos reactivando toda la obra pública. Y a partir del mes que viene le he pedido a los intendentes y también a todos los ministros para empezar con un plan de gobierno de los próximos 3 años. Un día muy sentido hoy para usted también. Sí, para mí también, porque yo, bueno, tengo muchos amigos del ejército, jefes del ejército, y yo les digo hoy que el próximo 21 de mayo lo vamos a festejar ya con el ejército argentino instalado en Catamarca. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ojo con esta advertencia, donde él dice que da un mensaje de esperanzador, en realidad, donde plantea de que la situación, lo que peor ha pasado, y que la situación empieza a mejorar de a poco. Tendría que ver con la aprobación de ley base, porque el 2, el pasar de 3 puntos de regalía minera a 5, podría ser una oportunidad histórica para la provincia de Catamarca, aunque algunos dicen que no es tan así, que no es lo mismo el valor puesto en Boca de Mina que el valor que hoy se ofrece, que estaríamos recibiendo algo lo mismo, pero bueno, no deja de ser un discurso político y la advertencia, por ejemplo, de Flavio Fama, que también habló y dijo que podría ser una gran oportunidad, que son muy buenas noticias para la provincia de Catamarca. Miren, digamos, esta eventual modificación que beneficiaría en materia minera a Catamarca, y la verdad no sé qué significa, uno interpreta que es una buena noticia. Mira, José, eso es algo que yo he venido trabajando con senadores de la provincia de Mendoza, y que ayer se sumaron los senadores de la provincia de Santa Cruz para encontrar una fórmula que a partir de RIGI se puedan beneficiar a las provincias en las actividades mineras, por una razón que es muy simple. Nosotros consideramos que el 3% de las regalías mineras es escaso, que se deja poco. Bueno, uno pretendía el 8%, te voy a ser sincero, pero en definitiva se quedó con ese 5%. Bueno, eso dio motivo también
para que a última hora se tenga que rehacer el dictamen y bueno. Pero quedó y es una muy buena noticia para la provincia de Catamarca, ¿no? Una muy buena noticia. Imagínense ustedes que pasar del 3% al 5% es casi duplicarla. Claro. Entonces, si el que tiene que estar más contento con esto se llama Raúl Jalil, le cuento. Y todos los catamarqueños, porque en definitiva, si Rigi se termina aprobando y se aplica para algún proyecto minero de Catamarca, estamos hablando de casi duplicar las regalías, que realmente son escasas a mi criterio. Pero bueno, ahora tienen otro color, digamos, para decirlo de alguna manera. Sí, tiene ganas al menos, ¿no? Nos ponemos a trabajar de otra forma. Senador, esto que usted dice que puede ser una buena noticia, y yo lo guardo ahí, lo agendo, le pongo un recordatorio nada más, porque una cosa es tener buenas noticias del dinero que ingresa, otra cosa de cómo lo administramos después, que bueno, obviamente hay algo que es innegable. Bueno, pero José, yo no puedo... Esto lo hemos hablado en otra oportunidad. Hay gente que me ha dicho... ¿por qué peleas para más regalía, para que la provincia tenga más plata si los gobernantes se lo terminan robando? No voy a ni mencionarlo. No es así, no funciona así esto. Si hay un gobernante que no está haciendo las cosas bien, y bueno, lo denunciaremos, haremos lo que tengamos que hacer. Ahora sí, vamos a este segmento donde nosotros presentamos notas. Estuvimos con intendentes del oeste catamarqueño. Uno de ellos es el intendente Cristian Yapura, intendente de Belén, un hombre que quizás no se mezcla demasiado con la política. Él es cirujano, un hombre muy joven de allí del departamento Belén. Recordemos que Belén tiene 9 municipios, de los cuales uno de los más importantes, por ser uno de los más grandes, que es Ciudad de Belén, que es el intendente Yapura. Hablamos con él y nos sorprendía porque nos dio la nota en la obra del Hospital Regional de Belén. Fuimos un domingo, el domingo anterior, y nos encontramos con que Cristian Yapura estaba, andaba visitando allí la obra, viendo un poco. Nos encontramos con una mega obra, trabajando los domingos, con máquinas, empleados, doblando hierro. La verdad que eso da un poquito de esperanza, ¿no? Y de alivio. Estuvimos con él, habla acerca de incrementos salariales, una caja de crédito para los municipales, y anunció nada más y nada menos que el Festival Cuna del Poncho, que se hace en simultáneo con la fiesta del poncho local, donde sirve para atraer a todos los turistas que se llenan acá en nuestra ciudad y tienen que ir a... quieren conocer el interior y no hay mucho que ofrecerles. Bueno, la Cuna del Poncho sirve para esto. Entre otros anuncios, el intendente Cristian Yapura. Bueno, sí, buenas tardes. Antes que nada, agradecerles por estar acá en Belén, agradecer también a las autoridades de la empresa que hoy nos han permitido estar acá mostrando, como bien dice usted, un domingo, trabajando, como ven. Si bien estamos fuera de la zona de trabajo, pero bueno, también agradecer por los elementos de protección que nos brindaron. Y por supuesto, como usted dice, un domingo, nosotros estamos muy contentos de que esta obra no se detenga, que se trabaje. Hoy domingo, como dice, como resaltamos, la gente, los obreros están trabajando. Necesitamos que esto se cumpla, esto es un sueño que tenemos, los belichos. Es algo que venimos persiguiendo desde hace mucho tiempo, de tener un centro hospitalario regional, que tenga las características de ser regional, que atienda las necesidades no solamente de Belén, de la ciudad de Belén, del departamento de Belén, sino también los de la región en lo que se vaya proyectando y de acuerdo a las características, de acuerdo a los recursos y también a los recursos humanos que vaya a tener en el futuro. Lo vemos a un gobernador que en su intento de relación con el gobierno nacional, de buena relación. Digo, ¿cuál es la relación en este caso de la Intendencia de Belén con el gobierno provincial? Porque ahora si viene pago aguinaldo, si viene la fiesta del poncho, con lo que eso significa un gasto para los intendentes. No, muy bien. Nosotros hemos, de todos los ejes y los planes de gobierno que tenemos desde la Intendencia, han sido condicionados por variables que nosotros no podemos manejar, pero sí lo que hicimos fue centrar nuestra acción sobre la administración, mejorar la administración, optimizar los recursos y bueno, en base a eso poder tener una respuesta con respecto a las necesidades que hoy tenemos ya
en puertas, que son el aguinaldo, de repetir una vez más esta fiesta que del Festival del Poncho, Cuna del Poncho acá en Belén, que no es una fiesta, es ya un acervo cultural, una característica cultural de nuestro pueblo, así que la vamos a hacer, lo vamos a hacer, ya tenemos en un gran avance para el día 20 y 21 de julio, así que bueno, estamos muy contentos. Estamos contentos también, el día de mañana tenemos ya propuestas a los gremios para sentarnos a charlar sobre los aumentos salariales que hay que proponerles, porque los empleados municipales, la familia municipal también debe ir acompañada desde el Poder Ejecutivo, del Intendente, tratando de ir acordes a las necesidades cotidianas, pero bueno, siempre, como le digo, condicionado por este contexto nacional, económico y financiero, pero nosotros una gran predisposición para poder mejorar el salario y el ingreso al empleado municipal. ¿Hacia dónde va Belén? ¿Hacia dónde va el grupo de intendentes? Recordemos que Belén tiene 9 municipios, que es algo para destacar y que siempre nosotros le contamos a la gente. ¿Y cuál es su relación con todos los intendentes, pensando en el futuro y pensando en que Belén es sinónimo de minería, ¿no? Bueno, Belén es un departamento con 9 municipios, como bien dice usted. La relación es muy buena. Tenemos reuniones quincenales para afrontar o para abordar temas que nos competen, que si bien la mayoría de los temas son comunes, pero en varias oportunidades también nos hemos reunido para abordar un tema en particular de algún municipio, para tratar de estar presentes, de ayudarnos entre nosotros, porque entendemos que el desarrollo, no solamente de la ciudad de Belén, sino de todo el departamento, se va a producir en forma coordinada y un trabajo en conjunto con el resto de los municipios. Todos los proyectos turísticos con mayor razón son los que pretendemos encararlos y desarrollarlos en forma conjunta con todos los municipios del departamento, porque creo que la estrategia de trabajo, la respuesta que necesitamos obtener y el objetivo a llegar se va a lograr solamente en trabajo en conjunto con nuestros colegas, con el resto de los intendentes del departamento y también con los colegas de los departamentos del oeste catamarqueño también, que también mantuvimos reuniones con Santa María, Tinogata, Fiambalá. Se van a sumar otros intendentes más para el trabajo regional que pretendemos. Intendente, cuando hablamos de minería, Belén obviamente ha sido sinónimo y sigue siendo sinónimo de minería. ¿Cuáles son los proyectos a futuro y cuál es la actividad hoy, ¿no? Y aparte la ciudad de Belén, paso obligado de toda la actividad minera. Así es, nosotros hemos tenido una gran experiencia con el desarrollo de Minera Lumbrera. Hoy estamos ya en proyección, en trabajo hacia el desarrollo de Mara. Tenemos Farallón Negro, pero si bien hoy la participación en lo que es el proyecto y la extracción litífera, la minería litífera, no es algo característico de Belén, pero sí participamos activamente en la actividad minera, ¿no? Que tiene que ver con mano de obra, con recursos humanos, con proveedores, que deberíamos acentuar un poco más en eso. Esto ya es trabajo de parte de nosotros, los que estamos a cargo de ejecutivo o distintos estamentos estatales, para apoyar a los proveedores, al sector privado, para que tengan una mayor participación. Bueno, como verá, esto ya lo dije, esto es muy importante, una obra muy importante. No es solamente un hospital, sino va a ser un centro de referencia. La terminal se va a iniciar nuevamente las tareas dentro de unos días más. Vuelve la terminal a trabajarse y, bueno, por supuesto, Belén como ciudad, el desarrollo y mayormente la necesidad que está teniendo en el aspecto del terminal, bueno, es muy grande y, bueno, la respuesta, ustedes seguramente han visitado, es una terminal muy grande, muy linda, que seguramente va a satisfacer no solamente la demanda de acá de la ciudad, sino de todas las empresas que van a empezar a participar en la actividad del transporte acá en la región del oeste. Con respecto al plan de gobierno, nosotros tenemos como meta optimizar la administración en un principio, para poder después, cuando mejore un poco este estado económico y financiero del país, que por supuesto repercute directamente en los municipios, empezar a seguir con el resto del plan de obras que, de acuerdo a la disposición de esos recursos, podemos ir desarrollándolas,
en cuanto a envergadura, para poder terminarla, empezar y terminarla. Bueno, nosotros desde el inicio de nuestra gestión hicimos el esfuerzo, como le digo, centrarnos en un plan de gobierno en cuanto a administración. El esfuerzo tuvo su resultado, pudimos hacer un incremento en 2 meses seguidos en un total de un 44% en cuanto a porcentajes y algunos bonos extras que se pudieron hacer. Asimismo, se incrementó el monto del sueldo de la planta de becados. Bueno, y en esta semana nos vamos a sentar, como decía, a hablar con los gremios para poder buscar otro porcentaje más de aumento. A eso que quiero plantear, le vengo planteando a nuestro sector de Hacienda, a la Secretaría de Hacienda, para ver si nosotros podemos de alguna manera incrementar lo que es la ayuda escolar que se paga al principio de año. Bueno, es muy baja actualmente, quiero incrementar eso. Quiero ver si ahora se puede dar algún tipo de ayuda escolar en esta época, que viene bien. Por supuesto, también tener en cuenta la ayuda y el aumento para la planta de becados. Y bueno, son todas acciones que nosotros las vamos pensando de acuerdo a la capacidad de respuesta propia del municipio, desde la Secretaría de Hacienda. A esto debería comentarle que nosotros estamos esperando ya la respuesta del proyecto que presentamos en el Consejo. Está en comisión, está siendo estudiada, creo que ya está en los últimos pasos del proyecto de la Caja de Crédito Municipal. Es una caja de crédito que nosotros la planteamos, la estudiamos desde que empezamos nuestra gestión. Pudimos desarrollar el proyecto y presentarlo en el Consejo. Creo que va a ser una opción importante para los empleados, para la familia municipal. Asimismo, pensamos también en poder llegar o superar el salario mínimo vital y móvil para que de esta manera presentar también un proyecto en el Banco de la Nación y en las otras entidades bancarias para que el empleado pueda acceder a tarjeta de crédito. Hoy en día es muy importante. Recuerde que en Catamarca tenemos dos programas muy buenos que son el One Shot y después está los días de ensueño. Llamando al 911, podés reportar situaciones de emergencia desde cualquier parte de la provincia y recibir ayuda especializada en seguridad, atención médica o servicio de rescate. Con más prevención, hay más seguridad. Hacemos Catamarca. Tarjeta Centrocard, la Unión Comercial y el Gobierno de Catamarca te proponen la mejor manera de ahorrar. Todos los miércoles, jueves y viernes, 25% de ahorro en plan oxígeno. 3 cuotas sin interés en comercios catamarqueños de todos los rubros. Ahora con el nuevo tope de reintegro, 10 mil pesos para que puedas comprar mucho más. Centrocard, somos como vos. Tu casa es súper. Contratando el combo internet más televisión HD, te llevas Mio.tv, tu plataforma streaming gratis por 2 meses. Y además la instalación 100% bonificada. Consulta por 50, 100 y 300 megas. Llama ahora al 0810-222-2323 o ingresa en superconectados.ar. Super, conectados con vos. Thank you.
la pausa, estamos de nuevo para hablar acerca de lo que ha pasado en la Cámara de Diputados. Para esto nosotros hemos elaborado esta nueva forma, si se quiere, un poco más divertida, para entender de qué significa o qué hacen los legisladores provinciales en la honorable Cámara de Diputados, que dicho sea de paso, te lo anticipo, no hubo sesión, pero cosas pasaron. Cámara de Diputados, quinta sesión, o sea, el quinto miércoles que tienen sesión en la Cámara de Diputados después del 1 de mayo. Vienen bastante bien, ¿no?, a pesar de que arrancan el 1 de mayo. ¿Qué había para tratar? Había dos temas interesantes como ley, que nada más que dos, y después había proyectos ingresados. Pero claramente en el recinto se iba a hablar de la fábrica Textilcom, donde iban a elaborar un documento o se iban a expresar a través de algún instrumento legislativo para decirle al gobierno que tome medidas en la fábrica Textilcom. Con lo que ha significado esta semana la fábrica textil, que hoy domingo siguen tomando la fábrica, donde le llevaron 100.000 pesos nada más del parte del gobierno a cada uno, algunos incluso ni siquiera le terminaron de depositar, y alguna ayuda de bolsones. ¿Por qué? Porque ahí también hay que aclarar que el Estado, por un lado, está la parte que debe sostener el empleo o ayudar a sostener el empleo, que es lo que buscan los trabajadores de Textilcom, diciendo, bueno, queremos continuar trabajando. Y ahí intenta el gobierno traer a la fábrica o traer a los trabajadores inversores. Eso por un lado. Después está la otra parte, que es la de el pago que le adeudan. Pero bueno, eso ya entre particulares, entre el dueño de la empresa, donde también le toma intervención a través de medidas ya, puede ser judiciales también. Bueno, dicho esto, en la quinta sesión se iba a tratar, se iba a debatir este tema. Yo ya me los imagino diciendo que de quién es la responsabilidad. Que sí, lo cierto es que a la fábrica, los chicos, fueron a visitar a algunos diputados. Algunos les hicieron transferencias de hasta 40.000, 50.000 pesos para todo los 134 trabajadores que están ahí. También está mal, no importa. Algunos fueron, pidieron el CBU y no depositaron nada también. Ojo, legisladores, no se hagan los pícaros. Les muestro cuánto duró la sesión de este día miércoles. Está en tiempo real, esto está en YouTube, yo lo voy a poner en tiempo real, vamos a ver. Esto duró la sesión en la Cámara de Diputados el día miércoles, a ver. Ahí están esperando, veo que dice en instante comienza la sesión ordinaria, diputado de Catamarca. Muy buenos días ahí, a creo todos que arranca. Y a todos los presentes. Por Secretaría Parlamentaria sí, se dará razón del quórum. Ahí arrancó. Muy buenos días, señora presidenta. Contamos con la presencia de 20 diputados y diputadas. Está la diputada Paola Fedeli, presidenta de la Cámara. Ella va a tomar lectura, ve claramente que hacia el frente no están todos los legisladores. Quórum reglamentario, siendo las 10:24, se levanta la sesión. Tengan ustedes muy buenos días. Quórum, se levanta. Esto es lo que dura la sesión en la Cámara de Diputados. Señora presidenta, sería importante, este año seguramente la vamos a repetir a la visita, que vaya, para que vea. Ahí estamos. Yo no sé si está bien o está mal. En definitiva, esa es la otra sesión. Yo no sé si está bien o está mal, pero el quórum es una herramienta absolutamente legal, absolutamente necesaria, porque eso te ayuda a la capacidad de negociación que puedas llegar a tener un cuerpo legislativo. ¿Qué quiere decir el quórum? Lo mínimo indispensable para promulgar, o la cantidad suficiente de representación como para que los temas puedan ser tratados, porque si van dos legisladores y tratan temas, imagínense lo que podría llegar a ser. Entonces tiene que haber un quórum. Hubo, ya saben, lo escucharon, 22 de 41 diputados. Entonces no hay quórum. Se fueron los legisladores y hoy el oficialismo tiene todos los números. Yo le comparto el momento en que los legisladores de la oposición, cuando terminaba decían lo siguiente, mirá. ¿Que se haya levantado por falta de quórum la sesión?
No, la verdad que no nos sorprende. Consideramos que el bloque oficialista no quiere hacerse cargo de todos los problemas que tienen los catamarqueños en este momento. Hoy íbamos a presentar, y por compromiso, que eso hago un llamado de atención, ¿no?, a todos los bloques. Había un compromiso de todos los bloques de hacer una declaración de apoyo a los empleados de textil.com y también exhortar al gobierno que hagan efectiva una ayuda económica para poder solventar estos dos meses que tienen ellos caídos sus salarios y que obviamente tienen familias por detrás, y que era una gran preocupación. Incluso nosotros, cuando estuvimos trabajando en comisión y con la visita de la ministra de Trabajo, pusimos como prioridad una solución inmediata para ellos, para los trabajadores, y que posteriormente veríamos cuáles eran las responsabilidades que tenía cada ministerio en la implementación de una política del empleo privado y de erradicación de empresas que nosotros consideramos que ha fracasado. Estuvimos en comunicación permanente con los empleados de textil.com, incluso anoche, cuando se avizoraba una posible solución o una promesa del gobierno de posible solución, tanto... Recibimos acá en la Cámara el día lunes, hubo un compromiso concreto por parte de todos. Incluso hay diputados del oficialismo que incluso vaticinaban montos de los subsidios. Y ayer el gobierno, para descomprimir la manifestación social, el enojo, el reclamo que tienen más que legítimo y justificado los desempleados de Textil.com, hoy nos cuentan que fue el subsecretario de Industria, Guaraz, junto con un empresario que no se llegó ni a presentar, hicieron simplemente una visita ocular en la planta, y que no le dieron ninguna certeza de nada, ni con respecto a quién podría llegarse a hacer cargo de la fábrica para que siga produciendo, que es el gran anhelo que tienen los desempleados. Nada de este boom del empleo privado, que en realidad no era tan privado porque estaba subvencionado por el Estado, y ahora no tienen explicaciones para decir dónde estuvo el Estado, que no controló, que durante dos años no se hicieran aportes, que estuvieran dos meses de atraso. Entonces creo que ante la imposibilidad, porque hasta la ministra reconoció errores, ante la imposibilidad de dar respuesta, bueno, lo mejor es no dar la cara, no bajar. Así que bueno, nuestro bloque, por supuesto, apoya lo mencionado por quienes me precedieron en la palabra, y por eso bajamos y nos hicimos presente acá para dar la cara y dar respuesta a los trabajadores. Los diputados del bloque oficialista hacen mención a que lo que ha pasado con esta fábrica tiene que ver con la coyuntura económica del país, y bueno, responsabilizan al presidente Milei sobre esta situación. ¿Les llama la atención que no vengan a discutir esa situación aquí en el recinto? Por supuesto, bueno, ya es común que todo problema se lo atribuye al gobierno nacional, pero acá, bueno, se ha mencionado que existe la demanda de productos, o sea que más allá de que en otros contextos sí hay un tema de estancamiento de la demanda de productos, pero en este caso hay interesados. Acá lo que ha faltado es un control por parte del Estado, y en la no solo en este tema de los controles de los temas con los trabajadores, sino también en el programa, en los programas que mantenía el gobierno desde un principio, que se favorecían a empresarios que ya tenían... venían con antecedentes de mala praxis en otros contextos, y no sabemos cuál es la razón por la que... Ahí está el diputado Adrián Brizuela, lo hizo el diputado Marchioli y la diputada Silvana Carrizo. Ese es el bloque, ahí usted ve la foto, es más o menos el bloque opositor, ahí falta mucha gente obviamente, pero... sillas vacías del oficialismo, y la oposición usando el tema Texicom para expresar y decir cosas del gobierno, que está bien, el mecanismo está fantástico. Lo cierto, ¿qué dice el oficialismo? No nos vamos a prestar a la poli... A ver, todo, ellos también lo politizan, pero no nos vamos a prestar a darle quórum para exponer sobre la mesa un tema gravísimo, que es Textil.com, donde ha fallado los controles, bueno, todo lo que... Eso es cierto, dice, pero tampoco reconoce que hay una situación económica o situación financiera del país, no causada por el gobierno de Milei, pero sí ese ajuste tremendo que se hace sentir a todo el pueblo argentino, ¿no? Bueno, esto es el resorte democrático, se celebra, se festeja, lo cierto es que el quórum no se dio para no darle lugar a la oposición
de plantear Textilcom cuando, según el oficialismo, se están haciendo cosas para resolver esta situación. Tarde, más temprano, bien o mal, pero dice el oficialismo que se están haciendo estas cosas. Esto fue el resorte de la Cámara de Diputados durante esta semana en la provincia de Catamarca. Bien, me lo han reconocido, que está bueno esto de la Cámara de Diputados. Muchas gracias a la gente que nos escribió, al diputado, a los legisladores. Esto es otra forma de contarlo. Ahora sí, les presento otra de las notas que de otro intendente de Londres, Belén, ahí al costadito nada más de la... del municipio de Belén, ¿no? De la ciudad de Belén. El intendente Roberto Rodríguez, de un partido comunal, un partido nuevo, que incidió claramente en las últimas elecciones y le ganó a un intendente que tenía muchísimos años. ¿Qué quedó de esa intendencia? ¿Cuál es la propuesta? Las reuniones que mantiene este intendente con funcionarios del gobierno nacional de Javier Milei. Él no es libertario, dentro de incluso de su gabinete tiene peronistas, radicales, libertarios. Bastante, no digo raro, pero bueno, vienen a modificar. Tanto el del intendente de Belén, ustedes lo escucharon, como el de Londres, Belén, son intendentes que están un poco fuera de lo que conocemos como los políticos tradicionales por algunas medidas que han tomado. Básicamente, estabilizar los municipios económicamente, saber a dónde van a distribuir los recursos, fueron parte de sus primeros meses de gestión. Le está dando resultados. Este intendente terminó con las becas de trabajo y una cosa importante, sus reuniones con el gobierno nacional, la ayuda que baja directo del gobierno nacional al intendente de Londres Belén, fotos con Victoria Villarroel, con Guillermo Franco, forman parte de una estrategia muy importante para el oeste catamarqueño y puede ser el inicio de buenas relaciones. Bueno, nosotros, gracias a Dios. Primero, buenas tardes, gracias por estar por acá, por este lado. Como municipio estamos bien dentro de todo. Ese es un logro que nosotros tuvimos en estos primeros 5 meses, que pudimos ordenar financieramente al municipio. Aún así quedan muchas deudas de la gestión anterior, pero en lo que a nosotros compete, y teniendo en cuenta que lo único que nosotros percibimos de provincia es la coparticipación, pudimos ordenar la parte financiera y es lo que nos permitió ya dar 2 aumentos consecutivos, 2 bonos también. Ahora aumentamos un 25% a los de planta permanente y escalafonado, así que dentro de todo la vamos luchando. En un artículo periodístico sugirió de que era el primer municipio sin personal precarizado. ¿Cómo es esta iniciativa del municipio? Bueno, nosotros, sin becado, no sé cómo. Claro, sí. Bueno, nosotros cuando asumimos teníamos 7 categorías. Una era el planta permanente, después teníamos contratados escalafonados, contratados provisorios y contratados con categoría. Después teníamos los becados especiales, becados comunes y los becas de estudio. O sea, 7 categorías. Nosotros, hablando en asuntos municipales, coincidíamos que era mucho. Todo ese era una cantidad de 900, casi 1000 personas, 980, algo así, casi 1000 personas en el municipio. Entonces nosotros cuando asumimos empezamos a ver que era muy mucha gente para nuestro pueblo. De hecho, muchos no ni siquiera prestaban servicio, eran pagados para estar en su casa, otros no estaban acá en Londres, otros estaban en otras provincias, otros en Belén, pero percibían de acá de Londres. Entonces nosotros empezamos en campaña, siempre dijimos que nosotros vamos a luchar por un trabajo formal, en donde el trabajador sepa que tiene sus obligaciones, pero también tiene sus derechos, en donde tenga obra social, donde tenga un aporte jubilatorio. Empezamos a hacer un estudio y vimos que hay mucha gente que era becada, ya de 15, 20 años, no tenía ni un año de aportes jubilatorios y empezamos a reducir el personal. El que estaba irregular empezó a quedar afuera, otros por propia decisión quedaron afuera y los últimos 270 que teníamos becados le ofrecimos un trabajo formal con un contrato o ellos seguir con su asignación por hijos que ellos tienen. De esos 150 aproximadamente eligieron seguir con las asignaciones y otro tanto eligió el contrato formal. O sea que hoy en día nosotros ya tenemos contratos y plantas permanentes nomás.
Intendente, con respecto a esas decisiones un poco nuevas, ¿no? Para la clase política que o para la política que estábamos acostumbrados, también lo hemos visto en reuniones importantes en Buenos Aires con el gobierno de Javier Milei, un intendente del interior que es recibido por el gobierno nacional. Sí, la verdad, bueno, nosotros nos favorece que somos la primera ciudad en suelo catamarqueño. Claro, eso, yo veo que se suben videos incluso ellos, ¿no? Claro. Claro, somos primero en el suelo catamarqueño, segunda en el país. Yo dentro de mi gabinete tengo gente, o sea, nuestro partido se formó con distintas ideologías políticas, distintas ramas, pero con un mismo fin, que es solo trabajar para nuestro pueblo, verlo un poco mejor. Después de asumir, fue muy, muy similar la realidad nuestra con el gobierno nacional, también un partido que se formó sin ningún recurso económico, contra un poder ya armado, un poder político, un poder económico armado, o un aparato político. Y bueno, los resultados fueron muy similares, en las PASO salimos segundo, después en las generales salimos primero, o sea, muy similares. Nosotros hicimos los contactos para Buenos Aires, nos recibió la vicepresidenta, justo no estaba el presidente, estaba para Europa, ella estaba a cargo de la presidencia, nos recibió el ministro del Interior, Guillermo Franco, en el Casa Rosada, después estuvimos también con el ministro o el secretario de Turismo, Daniel Scioli, y con el secretario de la ministra de Capital Humano, Petrovelo. Así que, bueno, para nosotros fue muy fructífera. De hecho, nosotros ahora en junio, en estos primeros días, vamos a presentar lo que va a ser los festejos de la Semana de Londres, que es el 24 de junio, nuestro aniversario. ¿Es posible que tengamos visita o no? Y estamos ahí, posiblemente sí, es lo que ya hablamos en aquella vez, ahora lo queremos ya formalizar, pero en la Casa de Catamarca, sobre Avenida Córdoba, en Capital Federal, vamos a hacer la presentación oficial de nuestro festejo acá. Y con respecto a las ayudas nacionales, tenemos entendido que está recibiendo alguna ayuda, al menos de desarrollo social, ¿es verdad? Nosotros desde Capital Humano hay un área que se llama de emergencia. Nosotros justo cuando estuvimos allá, fue fin los primeros días de febrero, tuvimos dos lluvias grandes. Y acá tenemos el barrio que está al ingreso, que es 50 viviendas que fueron entregadas sin baño, sin lo que es servicio de cloacas, agua y luz. O sea, una precariedad total. Y justo con esas lluvias grandes fue peor lo que ellos sufrieron. Entonces nosotros estábamos allá y recibíamos la información de acá, de nuestras áreas. Entonces ahí nomás pudimos gestionar una ayuda que se llama de emergencia. Que después llegó lo de Misión, Entre Ríos también, pero bueno, a nosotros sí nos llegó una ayuda desde Nación, obviamente agradecido porque vinieron módulos alimenticios. No módulos armados, sino partidas para que nosotros armemos. Vinieron colchones, vinieron ropas de abrigo, que a medida que van transcurriendo las necesidades y que estén dentro de lo que el trabajo social que hacen la asistente social, para la redundancia, lo sugiere, lo permite, lo vamos haciendo. ¿Intendente va a poder pagar aguinaldo? ¿Cuál es la situación hoy del municipio con respecto a eso? Nosotros estamos con las cuentas ordenadas. Si el gobierno nos ayuda, bienvenido sea. Y si no, nos daremos vuelta con lo que vamos ahorrando nosotros. Nosotros tratamos de ser austeros en los gastos, de no gastar más de lo que nos ingresa, de poder cumplir con los aumentos que prometimos. Y bueno, nosotros vamos... Bueno, tengan en cuenta que Londres era el sueldo más bajo de todo el departamento. Estábamos muy lejos de lo que era mínimo vital y móvil. Hoy en día, ahora cuando cobran en junio, por primera vez después de muchos años, va a estar un poquito por arriba del mínimo vital y móvil, en 5 meses. Intendente, con respecto a la relación con el gobierno provincial, ¿cuál es la que usted tiene, ¿no? La que mantiene? Excelente, excelente. El gobernador sabe que nuestro partido es comunal y que tenemos varias corrientes ideológicas. Entonces él está sabiendo eso, el resto de los colegas saben eso, los ministros saben eso. Y creo que ahí está la madurez del sistema democrático. Saber que uno puede pensar distinto, que puede tener coincidencias y no, pero que cuando uno busca un mismo o persigue un mismo fin, las cosas pueden salir tranquilamente. ¿Las obras para Londres? Hay varias proyectadas. Todavía no queremos decir mucho, pero sí está en vista ya un deseo del gobernador que Londres cuente con un polideportivo. Somos, creo, uno de los pocos lugares que no contamos con un polideportivo.
donde los jóvenes o los niños, todas las personas puedan saber que es de todos, porque si bien tenemos clubes, pero bueno, depende mucho ya de la dirigencia, depende de los colores ya con que uno se identifica. En cambio, un polideportivo, todo el mundo sabe que es de todos y para todos. Así que bueno, soñamos con eso. Soñamos fundamentalmente, que es lo que estamos trabajando con todos los ministerios que tiene que ver, es la toma de captación de agua. Nosotros tenemos el recurso hídrico para volver a lo que es la producción. Acá en Londres tenemos una tierra bendita, que lo que se planta aquí se da, pero nos falta el recurso hídrico. Nosotros en verano, que son los calores máximos que tenemos, en pleno verano que no nos llovió, tenemos la junta de los ríos, donde nace el río Quimivil, viene el río Piedra Larga, río Los Colorados, y tenemos el recurso hídrico en cantidad. Pero donde la estamos tomando actualmente, ya por evaporación o porque se sumergen las napas, nos llega muy poquito, entonces muy reducido el caudal de agua que nos llega a nosotros. Nosotros logramos la toma de captación, sería una obra monumental para nosotros. Por último, ahí tiene el cartel de Ruta 40 y acá dice Londres, una ruta internacional. Y uno de los reclamos que hacen los turistas es que durante años la gente pasa, quizás sin saber que es uno de los lugares más lindos que tiene la provincia de Catamarca, con más historia de la Argentina. ¿Qué tiene pensado para frenar los turistas acá en la puerta de esta plaza? Bueno, nosotros aquí contamos con el sitio arqueológico, que es la vedette que tenemos nosotros de nuestro lugar, un sitio único en el país. Todos los días, como dice usted, pasan por acá, aquí a metros de nuestras casas, turistas interesados en ver la historia de nuestros antepasados y la historia misma de nuestro pueblo, que es, como decíamos, el primero de Catamarca. Y nosotros queremos trabajar fuerte con el turismo, que haya inversores que vengan y quieran invertir acá en nuestro pueblo. Somos la puerta de ingreso a todo lo que es el departamento Belén y la puna catamarqueña. No hay que dejarlo pasar esto por alto. Entonces nosotros tenemos un plan estratégico ya de turismo. Nosotros las dos patas fuertes que tenemos para nuestro pueblo a largo plazo, un proyecto a largo plazo, lo que es el turismo y la producción. Si nosotros volvemos o trabajamos fuerte sobre esas dos ejes centrales, yo creo que Londres va a despegar, no en mucho tiempo, ¿no? En poco tiempo va a estar despegando. Pero para eso también al turismo tenemos que ofrecerles servicios, buena atención, estar a la altura de lo que requiere un turista. La editorial de este domingo tiene que ver con la aprobación de la ley de emergencia económica. El presidente Milei dice que él necesita la ley base para dar inicio a una nueva etapa de la Argentina. Ojalá así sea, le deseamos lo mejor, y de hecho la aprobación en el dictamen de comisión ha sido más que importante para el avance de esta ley. Ojalá así sea. De todas maneras, el gobierno de la provincia también necesitaba una ley, que era la ley de emergencia económica. De acuerdo a las políticas nacionales, el gobernador o el gobierno intentó tener una herramienta para administrar los recursos de otra manera. Esta ley fue muy criticada por la oposición, claramente, porque le da algunas facultades o la posibilidad de gastos a algunos ministerios, como el de seguridad, como el de educación y también el de salud. Situación que uno entiende, y creo que son tres ministerios que necesitan un refuerzo en esta época. Y desarrollo social, olvídese. Uno de los puntos de esta ley dice que no va a poder realizar nombramientos en un año. Recordemos que esta ley se puede ampliar. Esta ya tiene sanción completa a través de la Cámara de Senadores. Será cuestión de días de la promulgación y la puesta en marcha. Otra de las cosas dice que el gobierno va a ahorrar con la no compra de vehículos para otros ministerios, salvo estos tres que ya mencionamos, y así una ley que le permite austeridad, dice el gobierno, porque también va a poder distribuir de manera eficiente, dice el gobierno, para la obra pública. Esta ley se estaba pensando con un futuro de continuidad del gobierno nacional en sus medidas. ¿Qué pasa? Ha cambiado, según el propio gobernador, te escuchaba la nota, de que hay esperanza al final de esto, hay esperanza hacia final del año. El gobernador dice que las cosas más duras están pasando, que ha hablado con el gobierno nacional y que tendría el financiamiento para la obra pública.
que las negociaciones avanzan de manera más eficiente con el gobierno nacional en el envío de recursos. Yo veo que el gobernador sabe algo que quizás no lo sabemos nosotros, y está bien porque forma parte de sus conversaciones con el gobierno nacional. Desconocemos si se ha podido reunir con el propio Javier Milei, o qué sabe el gobernador que quizás nosotros no sabemos, en función que nosotros podemos especular de que se viene un cambio quizás o un alivio para los gobiernos provinciales, y cuanto más para los gobiernos del norte. ¿Será así que tenemos un alivio en puerta? ¿Será así que el gobierno de la provincia, con esta ley de emergencia económica aprobada ya, tendrá, vamos de vuelta, editorial, día domingo? El gobierno de la provincia de Catamarca tiene la aprobación de la ley de emergencia económica, una ley que sale en medio, o que sale sobre un final esperado para el gobierno de la provincia, que es una mejor relación con el gobierno nacional. Este gobierno nacional que le estaría habilitando los recursos para continuar con la obra pública, según nos ha dicho el gobernador. Y es el propio Raúl Jalil que da un mensaje esperanzador de qué podría pasar en la segunda mitad del año. ¿Qué va a hacer con esta ley de emergencia económica? ¿Continuará? ¿Se vetará? ¿Se la utilizará en este próximo año para distribuir como quiere el gobierno de la provincia, para administrar mejor los recursos según el gobierno, según la propuesta de esta ley? Ley que fue bastante criticada por la oposición porque le daba algunas facultades de gasto para algunos ministerios. Y lo que más critica la oposición es que Raúl Jalil, a pesar de esta emergencia económica, quiere continuar con obras muy importantes. Obras enormes, que algunos le dicen faraónicas, que son necesarias, pero que no se ajustan a una verdadera emergencia económica. Y todos decían, pero si no estamos en emergencia económica, el gobierno tiene los recursos. No estamos ante una eventual catástrofe económica de la provincia de Catamarca. ¿Por qué tenemos que darle una ley que le da herramientas al gobierno de distribuir los dineros como quieren? Bueno, ¿cuánto más se podría llegar a cuestionar si se mejoran las relaciones, si se aprueba esta ley de bases con el 2.2, con el 3 puntos, pasar a 5 en regalías mineras? Podría ser una gran ayuda para la provincia de Catamarca. Podría ser un cambio o un despegue quizás, según algunos especuladores. Esto no es más que una situación fantasma, porque hoy con el precio de Boca Mina, bueno, algo de lo que decía hoy al inicio de este programa, sería básicamente lo mismo, pero no deja de ser una gran expectativa. ¿Será que estamos frente a un alivio para los gobiernos nacionales? ¿Será que vienen cambios en la política nacional con la provincial? ¿Será de verdad lo que dice un medio nacional, de que el gobernador Raúl Jalil junto a otros gobernadores forman parte del proyecto Milei 2025? Bueno, son todas preguntas que nos hacemos. Quizás estemos frente a un alivio para los bolsillos de los catamarqueños. Ojalá que no sea un alivio para las arcas solamente de algunos funcionarios que se llenan, o para algunos gobiernos que se llenan los bolsillos sin entender la situación del pueblo. Ojalá que la esperanza que tiene el gobernador se transmita a los catamarqueños. En principio ha sido una semana de la antesala. Ha sido una semana antesala a anuncios que se vienen, a mejoras que se vienen. No sé, es una pregunta que me hago. ¿Será que el gobernador conoce una realidad que no la estamos viendo? ¿Será que el senador Fama también dice es una muy buena noticia para Catamarca? Ojalá. Yo en principio creo que me voy a quedar con este editorial, que ojalá sea lo mejor para los catamarqueños. Nosotros nos encontramos el próximo domingo en este programa que solamente hablamos de política, santo y pecador.